Señor, abre mis labios. Has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Haz nuestras
Padre y
de la primera de San Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo, empeña en que me amparo. Dios mío, mi escudo, empeña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. De la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Nos ha suscitado el Señor.
Oremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate Señor de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos. Una vez más el Señor mueve nuestros corazones, nuestro espíritu y encamina nuestros pasos a este encuentro con María para que ella siempre nos lleve a Cristo y en este caso Cristo Eucaristía, Cristo Evangelio, Cristo Iglesia. Pues que este momento especial de encuentro con Él por el servicio de María seamos capaces de unirnos, sentirnos realmente iglesia en la gran tarea evangelizadora como pastores, laicos y consagrados. Enormes desafíos tiene nuestra patria, pero si algo le falta es volver a evangelizarnos y desde ahí entender lo que pasa, alentar nuestra patria, nuestras ciudades, nuestras familias y darles más motivos para vivir con esperanza, con alegría, sanando tantas heridas que nos hemos provocado al descristianizarnos. Que esta sea la intención de hoy en esta Santa Misa. Iniciemos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Disculpen, pero no se oyó abajo, y somos una misma asamblea. Digamos todos, amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con todos ustedes. Hermanas, hermanos, para que aprovechemos este misterio que por medio de la liturgia celebramos, necesitamos estar conscientes, dispuestos, abiertos, participando vivamente. Pidamos perdón por cuantas veces, creyendo en Cristo, escuchándolo, no ponemos en práctica lo que escuchamos de Él. O a veces andamos tan ensordecidos que no reparamos en su santa palabra y no solamente en los templos, en las calles, en la vida diaria. Pidamos perdón y escuchemos con más seriedad y profundidad su palabra y pongámosla en práctica. Defensor de los pobres. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de refugio de los débiles. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores arrepentidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y vamos a escuchar la palabra. Dejemos todo lo que nos inquieta, deseamos, fantaseamos y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Porque del Señor viene la misericordia, el abundante.
dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy una vez más, a través del Evangelio, se nos presenta un binomio, y quien pues haya estudiado matemáticas, pero aunque no lo haya estudiado, sabe reflexionar observando la vida. La mayoría de las cosas son de dos en dos para que haya un tercero. Ahí se los dejo de tarea. Pero casi todo, incluso la ciencia, la enseñanza, los resúmenes, los análisis, hay una tendencia a ser tres, pero siempre dos primero. Y en este caso de la contemplación y la acción cristianas, auténticamente cristianas, es un binomio, dos partes que no se pueden separar, van juntos, no son lo mismo, pero no se pueden separar, so pena de que no habrá resultado, no habrá un tercero. El tercero es fruto de la conjunción, de la común unión, de la interacción de esas dos primeras partes. Aunque aquí esté puesto por razones de enseñanza rabínica, la tradición y el escrito que acabamos de escuchar, son dos cosas que no se pueden separar. Y tan importante una como la otra, pero es cierto que el acento, el mismo Cristo lo pone en la primera, en la escucha inteligente, abierta, confiada, dispuesta de la palabra de Dios, para que habiendo escuchado, no solamente habiendo entendido o incluso comprendido, sino aceptado desde el corazón la palabra de Dios, consecuentemente se viva, se practique.
A eso se llama obediencia de la fe. Porque no hay palabra de Dios escuchada con atención y disponibilidad que no sea recibida con profunda y reverencial fe y con disponibilidad a ponerla en práctica. Así pues, no vayamos a malentender este texto llevándolo, como con frecuencia se ha hecho a través de la historia, como si una fuera la única y la otra pues puede ser y no ser. No, son necesarias las dos. Pero ciertamente se parte de la apertura, la contemplación, la escucha de aquel que nos sale al encuentro en la vida, en nuestra historia, que es Dios. Él es el que siempre ha tomado la iniciativa, sale a nuestro encuentro a nivel de nuestra vida singular o nuestra vida comunitaria o a nivel de los acontecimientos del mundo, de la tierra, y siempre profiere una palabra de vida, de esperanza, de ternura, de misericordia, oferta de felicidad, de realización, de salvación. Pero se requiere la otra parte, el que fue creado a su imagen y semejanza, con capacidad de búsqueda y escucha, de creer y amar y practicar lo que le da sentido, el hombre, la comunidad creyente, representados en esta forma de ser, una María que no es menos en este relato, profundamente educada, dispuesta a recibir al fino huésped, al amigo, y se deshace, como muchas veces en nuestras casas, cuando están bien educadas y son sensibles a sus visitas y saben ser buenos anfitriones, se deshacen por halagar y hacer sentir bien, como decimos educadamente, en su casa al que nos visita. María es esta, no una boba, no una tonta, no una activista sin sentido. Eso es bobo, es una interpretación muy miope. María es una mujer inteligente, de gran corazón, Marta es una mujer inteligente y de gran corazón, sensible a las buenas maneras, dispuesta a agradar y hacer sentir bien a su huésped amigo, Jesús. Pero Jesús, recordemos que a lo largo de las cuatro versiones del Evangelio, que es Cristo mismo, pues siempre tiene la oportunidad para acentuar. Daría la impresión como que rechazara la otra parte, pero no es así. Por eso hay que leer con sosiego, con apertura, con inteligencia, con fe profunda. Él acentúa una parte para hacer ver dónde está el eje, dónde se eslabonan y pueden moverse las puertas para que no se caigan, abran y cierren. Está en la escucha. Por eso María, por su estilo de ser, también muy atenta, muy cariñosa, rapidito apenas saluda a Jesús y se pone a sus pies a escucharlo, a atenderlo en la escucha. Las dos reciben a Jesús, las dos escuchan de alguna manera a Jesús, pero una acentúa estar con él y la otra se deshace tal vez en llevarle agua fresca porque era muy caluroso por allá o es todavía. Pero esto es muy importante para que entonces nosotros caigamos en la cuenta, y más en estos tiempos que después de 2000 años... tantas cosas, los creyentes, miembros de esta iglesia de Jesús, pues entendemos, comprendemos, interpretamos, inventamos, creamos, recreamos, bla, 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 hasta el infinito, donde a veces acertamos, a veces no acertamos, donde a veces nos vamos al centro de donde dimana todo lo demás, a veces obviamos lo importante y nos quedamos en la pura cosa externa, en el activismo vacío, como trompo chillador, de gente ansiosa, angustiada, que no sabe qué hacer con su vida, y entonces se pone nerviosita a hacer por hacer. Pero no pensemos que solamente esta, también las que supuestamente escuchan, si no actúan en correspondencia, están igual de obsesionados, igual de mal. Porque no basta escuchar de orejas para afuera, hay que escuchar desde el corazón,
porque siempre lo que se escucha conlleva un mandato, una oferta que hay que hacer la propia con la acción, una misión que llevar a cabo. Mal hacemos cuando entendemos que los rezos o la oración profunda solamente son la escucha, como aparentemente nos dice el relato. No, son las dos cosas. Escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde la escucharemos? Hoy por hoy. Hoy por hoy. ¿Aquí? Lo escuchamos de lo más profundo de nuestro ser al comulgar a Cristo Eucaristía. No es un mero rito, no es un mero recuerdo del pasado, porque aunque humilde el signo en que lo hemos convertido nosotros por razones prácticas, no significa que no esté el Señor ahí, y que a veces nosotros pasamos de largo celebrantes y comulgantes, y nos quedamos en el rito, pero no basta. Es un encuentro con una persona a través del signo. Y en la medida en que creemos y aceptamos y nos disponemos a Él, entonces somos alimentados. Entonces entramos en comunión y escuchamos sus palabras. Y por eso sabiamente la iglesia, junto con el pan, está el otro alimento, que es la palabra. La palabra que acentúa la escucha de la palabra proclamada. No se puede separar pan de vida con el pan de la palabra. Son dos cosas importantísimas. Y las dos se vuelven palabra propuesta para nosotros. Y ahí está la comunión eucarística y la escucha sosegada, abierta al Evangelio. Especialmente el Evangelio es materia pendiente siempre entre los católicos, porque nos cuesta, incluso los letrados o estudiosos, ir más allá del necesario y nunca suficiente estudio de las Sagradas Escrituras a nivel formal, académico. Pero no podemos quedarnos a nivel del estudio formal y académico. Y los feligreses simplemente con una lectura oportuna de vez en cuando, sino de veras, de una manera permanente y diaria, aunque sea pedacitos a pedacitos, escuchar, leer y escuchar y hacer nuestra esa palabra del Evangelio, para que entonces, con el encuentro, comunión con Jesús Eucaristía y la escucha del Evangelio, podamos obrar rectamente y no andarnos inventando moralinas salpicadas de agua bendita que luego torpemente le llamamos morales cristianas, que de cristianas no tienen nada porque no fueron el fruto de un encuentro con Jesús, sino oportunistas, expresiones culturales, costumbristas, que nos alejan de Dios y del prójimo y de nosotros mismos. Si queremos una moral verdadera, justa, honesta, efectiva, cordial, en nuestra vida práctica, en cualquier terreno, ya sea que estemos solos, sin que nadie nos vea o nos cuide, porque hay gente que solamente se porta bien si tiene ahí al policía el garrote o la amenaza. Qué desgracia, maleducación de fondo, que necesita quien lo cuide y le diga qué cosa está bien o qué está mal. Una buena formación nos dice y nos forma en convicciones, pero que parten de la comunión, la escucha evangélica, y entonces la moral tiene que ser evangélica. No puede ser negociada, no puede ser, pues, neutralizada en su fuerza que transforma. Tiene que ser una acción consecuente a lo escuchado, aceptado, venerado, ¿sí?, creído, que le dé sentido a nuestras vidas, que ilumine la ciencia, la tecnología, el arte, las relaciones amorosas de familia y de sociedad, las instituciones y las normas y costumbres, la manera como trabajamos y extraemos el fruto a la tierra y el debido respeto a la misma. Cada vez que torpemente lastimamos la tierra, violentamos a la sociedad, rompemos la familia, enloquecemos el matrimonio o los individuos, cual sea su posición o conocimientos, es porque no hemos escuchado en serio a Dios,
o supuestamente habiéndolo escuchado, no hemos querido rectamente practicar lo escuchado y creído. Hermanos, hermanas, mi invitación para mí mismo, para los pastores aquí presentes y los laicos aquí presentes todos, es que habiendo escuchado al Señor y después habiendo comido a Jesucristo pan de vida, revisemos nuestro actuar. No nos dejemos llevar por la inercia de lo que me enseñó fulano sutano y por 20, 80 años lo he venido repitiendo y me es cómodo. Tal vez el escuchar la palabra de Dios y volver a actuar de una manera más honesta, más efectiva, más cristiana, me resulte incómodo, porque lo he sustituido con cosas que no son de Cristo. Que después de esta Santa Misa hagamos lo que María, la oyente, como dijo un gran teólogo, para mí en lo particular un gran intelectual y un gran santo, un gran místico, como todos los grandes místicos, escuchan y actúan. María es el gran modelo de escucha, que acepte esa palabra que se encarne y la da en acto amoroso a los demás. Y acá está el signo una vez más de esa oyente de la palabra eterna que la dejó encarnarse en su santo seno para nuestra alegría en estos tiempos, esta historia de México. Aprendamos pues a escuchar y a actuar, a ser María y a ser Marta. De pie, por favor. Pidamos, por lo tanto, al buen Señor su ayuda para que nosotros y para que todos los hombres, habiendo escuchado su palabra, la pongamos en práctica. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios asista al Santo Padre, el Papa Francisco, en su misión de presidir la Iglesia Universal y al Sínodo de los Obispos, que estos días se reúnen a su alrededor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios Todopoderoso ayude a los religiosos y sean siempre fieles plenamente a su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los ricos no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes vivimos en nuestra ciudad, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Te rogamos, Señor, para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los monjes cartujos gocen de Dios en la soledad y enriquezcan a la Iglesia por medio de su intimidad con el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los termine, padre, hermano, ya. Por la intención de quien preside nuestra celebración, oremos. Te rogamos, Señor. Eso iba yo a acentuar. Que los hermanos del Congreso de Estados Unidos y de la ONU, hombres de buena voluntad de distintas culturas y religiones y hasta éticas, habiendo escuchado la voz del Papa, lo que haya civilizador y de evangelio, que hay mucho en la voz del Papa, ahí habló como jefe de Estado, pero también como pastor y hombre de buena voluntad, pues lo pongamos en práctica. Para la paz del mundo, para el avance de esta tierra, para el respeto de la tierra y de las comunidades humanas, te rogamos, Señor. Y para que donde quiera que vaya el Papa, el Vicario de Cristo, no solamente la foto, el globito, la camisetita, viva el Papa, y luego no pasa nada. Que lo escuchemos en serio,
que leamos sus encíclicas y sus recomendaciones, escuchemos a Dios a través de Él y lo pongamos en práctica. Todos, te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre
que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, alegres y agradecidos, a ti te cantamos con tus ángeles y santos. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad,
a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, vamos a decir las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, esto es Jesucristo, la palabra eterna, la palabra última y definitiva de Dios para nosotros. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén.
todos los hombres, por favor. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición en nombre del Dios que nos ama tanto, es para que nos devolvamos misioneros. Aquí se ve cuánto fervor hay. Yo espero como pastor que a la vuelta a sus hogares, parroquias, pueblos, hagan la visita profunda, eucarística y evangélica a su parroquia, domingo a domingo, con sus pastores, el obispo y el párroco. Y ahí es donde la iglesia se ve si tiene buena salud en la fe o no la tiene. Aquí es la confluencia de los corazones para alentarlos desde María. Pero en las parroquias se ve si el asunto camina. Por eso devuélvanse misioneros con sus pastores, de peregrinos a misioneros. Bendigo a sus chiquitines, para que presentados a María cuenten con un hogar que los eduque realmente como personas, ciudadanos y bien cristianos. Y bendigo los símbolos religiosos, piadosos, devocionales que tengan en sus manos y se usen bien, como son imágenes de Jesús, María y los santos, y los rosarios, escapularios, medallas y veladoras, todos símbolos para alentar la auténtica fe. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.